Buenas noches. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, vamos a iniciar la clase de este día. Ahora sí, miren, traté de conectarme lo más rápido que pude. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 11, que estamos en la semana número 3. Vean qué rápido está pasando el tiempo. Ya la otra semana estamos finalizando y ya en este caso usted va a obtener su diploma que lo acredita como Microsoft Excel. Quiero que se sienta muy feliz de obtener ese diploma que lo va a acreditar en cualquier área donde usted vaya a conseguir un trabajo si no lo tiene. Y si lo tiene usted, es algo más que va a adicionar a su currículo y a su vida laboral, un diploma que lo acredita que usted puede Excel. Y igualmente usted va a poder pasar al segundo módulo, que sería Excel Intermedio. Quiero invitarlos a que puedan seguir participando en el aula virtual. He seguido observando cómo ustedes están trabajando y me preocupa que algunos todavía no estén finalizando las actividades. Vuelvo a repetir, cualquier inconveniente que tenga, ahí están los técnicos de inglés corporativo para poderlos apoyar igualmente de mi parte. No es que le voy a ayudar a hacer el examen para que se saque 10, aunque ahí las preguntas están súper fáciles. Pero sí quiero motivarlo a que pueda sacarse buena nota y que pueda en este caso pues realizar las actividades que se encuentran ahí. Quiero recordarles nuevamente que van a tener hasta el día viernes a las 9 de la mañana. Ahí es donde ya los de inglés corporativo empiezan a visualizar quiénes han finalizado las actividades. ¿Qué tiene que hacer usted? Cumplir el 100%. Que le aparezca que usted ya finalizó la semana con el 100%. Para que al final pueda obtener su diploma. Y que en ese caso creo que la misma plataforma se lo va a otorgar. Entonces los invito a los que todavía no han participado que puedan hacerlo. Ya mañana estamos finalizando semana. Ya el día viernes pues ya se quedan ustedes libres. Pero dice inglés corporativo que usted tiene hasta las 9 de la mañana. Entonces corre el tiempo para que usted pueda pues trabajar las actividades que se encuentran ahí. ¿Solo está ahí? No, 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 no. Permítanme, puedes activar acá el audio. Entonces, les decía que ustedes, en este caso, pues deben de terminar las lecciones que se encuentran ahí. He quedado todavía pendiente. Creo que el día de ayer me dijeron que todavía no estaba solucionado. Ahora, pues, igualmente todavía no han solucionado los técnicos. Pero no se preocupen que yo espero que mañana por la mañana ya sí nos puedan resolver. Y que ustedes puedan, en este caso, descargar lo que es el libro para que puedan realizar los ejercicios. Muy bien, miren, vamos a iniciar con la clase de este día. Estamos en nuestra sesión número 11. Como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar los objetivos generales de sesión. Hoy vamos a ver un tema muy importante que ustedes deben de conocer cuando nosotros realizamos la acción de creación de series. E igual, miren, vamos a ver en este caso pues lo que es el contenido, la parte teórica. Después vamos a pasar a lo que es nuestro libro de Excel. Vamos a explicar y a desarrollar los ejercicios. Y por último, cualquier consulta que tengan con gusto, ¿verdad? Recuérdense que yo estoy para poderlos ayudar. Y si algo desconozco, créanme que yo voy a ir a buscar y con gusto yo siempre lo voy a tratar de apoyar. Entonces, como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de base de datos o series repetitivas. Además, miren, vamos a aprender una acción adicional, que es que el participante pueda agregar comentarios a una celda. Esta acción ya la habíamos visto construida en un cuadro.
pero no les he enseñado la forma de cómo poder crear, visualizar o en este caso volver nuevamente a colocar información en él. Ahora vamos a aprender, si el tiempo en este caso pues no se alcanza, si no pues yo finalizo el día de mañana o inicio el día de mañana con esta acción. Fíjense acá, miren, vamos a trabajar la parte de lo que son series y quiero comenzar. Cuando nosotros trabajamos en Excel, Excel él tiene guardado las acciones que el usuario utiliza frecuentemente cuando nosotros vamos a trabajar lo que es una serie. ¿Y qué es una serie? Una serie es todo aquel dato que automáticamente yo desplace hacia abajo, me crea una serie continua de él. Dice acá, mire, que cuando nosotros vamos a trabajar, ahí estas hojas no las tengo que tener acá. Cuando yo voy a trabajar, en este caso con lo que sería series, yo le puedo llamar rellenar y está correcto. Yo puedo llamarle autorrellenar y también está correcto. Y también le puedo crear, puedo realizar la acción y decir serie y también está correcto. Rellenar, autorrellenar, series, es lo que me ayuda a que Excel automáticamente, teniendo un valor que él reconoce como serie, automáticamente al desplazarse para abajo, él me muestra. ¿Qué puede ser en este caso una serie? Nosotros tenemos valores numéricos, tanto positivos como negativos. Tenemos fechas, tenemos días de la semana, tenemos los meses del año. Podemos colocar tanto los días como los meses del año abreviados. Podemos en este caso crear múltiplos. Podemos crear series de texto con valor numérico que desplaces abajo. Todo aquello que Excel reconozca me va a crear la serie o relleno en la celda que en este caso yo quiera. ¿Qué hago para poder realizar en este caso esta acción? Para eso, miren, dice acá que yo tengo que tener activo el controlador de relleno. ¿Y cuál es ese controlador de relleno? Es el que me muestra cuando tengo mi celda activa y que en él, miren, aparece en este caso lo que sería un cuadro en el cual he realizado estas acciones y ustedes también lo han hecho cuando trabajamos absoluta y relativa, que al mantener en este caso posicionado el puntero acá, se vuelve una cruz negrita y me desplaza para abajo. Ustedes ya, si ya visualizaron los videos que se encuentran en el aula virtual, se han podido dar cuenta que el profesor mostraba una forma de poderlos crear. Y ahora yo quiero mostrarles en este caso las diferentes formas en las cuales podemos trabajar. Me voy a ir en este momento para, voy a compartir la pantalla de mi libro de Excel. Y estas serían todas las opciones que este día les traigo para que ustedes puedan aprenderlo. Todo esto. Creé este ejemplo para que ustedes vieran todo lo que puedo trabajar en Excel. Muy bien, quiero iniciar con esto. Miren, yo quiero que usted se vuelva un experto en este caso en Excel y que cada acción que haga siempre sea correcta y que no dé a entender que no ha hecho bien las acciones. Hay cosas buenas que parecen mal. Ustedes saben ese dicho que dicen, hay cosas buenas que parecen mal. Y acá hay algo que parece bueno, pero si yo lo visualizo, yo digo está mal. Cuando yo tengo un valor numérico, y yo quiero que ese se desplace hacia abajo como 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hacia abajo, yo me posiciono acá, miren, y al desplazarme en este caso hacia abajo, usted con clic izquierdo, lo estoy haciendo en este momento, nuevamente miren, acá está mi celda activa, me posiciono cruz negrita, usted ya reconoce mi puntero cuando es cruz blanca, cuando es cruz bidireccional, cuando es bidireccional arriba y abajo, bidireccional izquierda derecha y cruz negrita.
Cuando yo quiero crear relleno, entonces yo lo hago con cruz negrita. Si yo me desplazo hacia abajo hasta la fila 20, me acaba de dar el mismo valor. Pero yo lo que quería es que me apareciera del 1 al 19. ¿Qué pasa acá? Que aquí me aparece el error que tengo. Miren, yo desplacé y me sucedió esto. Pero acá me dice que cuando yo hago esta acción de serie, me va a aparecer al final este recuadro. Este recuadro puede cambiar en cualquier momento. Ahorita lo está haciendo en opciones de autorrellenar, porque es la lógica de que Excel entendió que yo quiero. Entonces, al desplazarme, yo le digo que quiero serie relleno. Como les digo, no está mal esto, pero esta acción se hace de una otra manera que es la correcta. Voy a eliminar todo esto y hoy sí les voy a enseñar la forma en que usted lo tiene que trabajar. No a que Excel o a que vean que usted cometió el error y después, ah, no, no, acá lo voy a arreglar. No. A que usted lo haga de una sola vez. Eso quiero que aprenda. ¿Por qué creamos valores numéricos siempre en nuestra columna A? Frecuentemente cuando tenemos una tabla, nuestra información necesita llevar un orden. Nuestra primera fila siempre representa nuestro encabezado. Usted me puede decir, pero mira, ahí están los valores numéricos en las filas. Sí, pero acá mi primer dato es en la celda A2. Y esta no me está representando el valor 1, sino que el valor 2, entonces puede llegarme a confundir. Entonces lo correcto es que siempre en la primera columna vayan los valores numéricos. Muy bien, entonces ahora sí, miren, voy a hacerlo de la forma que yo quiero que usted aprenda. ¿Qué hago acá? Clic derecho hacia abajo. Nuevamente, ve ahora, no me está apareciendo ningún error, no me aparece 1, 1, 1, 1. Sino que ahora tengo seleccionado el rango y dentro de él ahora me acaba de aparecer una ventana emergente. Vean por favor que toda aquella acción que se encuentra activa en la que yo puedo trabajar, toda aquella que se aparezca tenue es porque Excel me está indicando que el valor que tengo ahí no corresponde a una serie de relleno, ya sea días de la semana, meses y años. Por eso aparece tenue. Entonces, ¿qué voy a necesitar acá? Lo mismo que hice allá, serie de relleno, pero miren ahora, no tengo ningún valor, no me pueden decir que me he equivocado, porque cuando yo le dé clic acá, automáticamente ahora sí va a aparecer. Entonces, esta es la forma correcta. En este momento, todo lo que le voy a enseñar es con el mouse. Todo lo que le voy a enseñar ahorita es con el mouse. Igualmente en el video es con el mouse. Pero ya van a ver de la forma en la cual yo lo trabajo, que es muy diferente a esta acción. Pero en este momento, todo lo que les voy a mostrar es con mi mouse. Ya sea trabajando con clic izquierdo o ya sea trabajando con clic derecho. Muy bien. ¿Qué sucede cuando yo tengo dos valores acá? Cuando usted coloque dos valores, ya no me va a trabajar con clic derecho, sino que lo va a hacer con clic izquierdo. Entonces, ¿por qué? Porque Excel va a comprender que yo necesito los valores del 1, 2, y después tiene que continuar el 3, 4, hasta llegar a mi fila 20, que corresponde al valor 19. Esto es lo que Excel hace. Miren, desplazarme en este caso hacia abajo, teniendo dos valores, con clic izquierdo, no derecho, y automáticamente acá tengo mi serie de relleno. Si usted quiere múltiplos, en este caso, como ejemplo, en la columna C, quiero múltiplos de 5. Si yo me desplazo acá hacia abajo, él no me lo va a reconocer. Pero si yo hago la selección de 2, fíjese la acción que voy a hacer en este momento. Cuando ya les he explicado que Excel trabaja de derecha a izquierda y el usuario trabaja de izquierda a derecha. Nunca voy a empezar a trabajar desde la columna K. Siempre voy a trabajar desde la columna. Entonces, todo lo que yo vaya trabajando acá, Excel va reconociendo. Él tiene como un grabador que va revisando y va viendo qué es lo que yo estoy haciendo. Si esa acción yo lo hubiera hecho acá, no me hubiera funcionado porque no tengo nada hacia la izquierda que haya realizado.
Pero ahora que yo ya realicé acá las acciones de CRI, no, Excel ya lo reconoció. Entonces ahora ya no me vaya a desplazar acá hacia abajo, porque si usted lo quiere hacer, yo ahorita estoy trabajando hasta la fila 20, pero ¿qué sucede si yo lo quiero hasta la fila 40, 50, 60, 80, 100, 200? Imagínese estar haciendo esto hacia abajo, no, mucho tiempo, y eso no puede suceder si yo puedo Excel. Cuando ya me reconoce, miren lo que voy a hacer, doble clic rápido. Y automáticamente él lo va a crear. No se está pasando, sino que él está llegando porque él ya visualizó que tengo hacia la izquierda. Y él ya sabe que estoy trabajando hasta la fila 20. Entonces acá, ahí están ya mis valores múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25. ¿Qué sucede si yo quiero trabajar descendente? O sea, yo tengo acá el valor 10 y yo quiero que me vayan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y valores negativos. Yo selecciono estos dos y miren, nuevamente, doble clic. Me respeta mi fila hasta donde yo he llegado y acá automáticamente, miren, descendente. Yo tengo acá dos veces el día, los días de la semana, o sea, en este caso lunes, lunes. Yo puedo trabajar los 7 días. ¿Qué corresponde a los 7 días? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Si yo quiero hacer esa acción, doble clic rápido y automáticamente. Miren, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Acá se encuentra. Pero ¿qué sucede si yo quiero días de la semana? O sea, que solamente quiero de lunes a viernes, porque en mi empresa trabajamos de lunes a viernes. Y toda la información que guardo es de lunes a viernes. ¿Qué hago para que no me aparezca sábado y domingo así como lo hago acá? Si yo le doy doble clic, me va a aparecer solamente exactamente como se encuentra acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Clic derecho, desplazo hacia abajo, agarro mi rango y le digo rellenar días de la semana. Miren, ahora está activo ya, porque se ya me reconoció que estoy creando una serie de días de la semana. Entonces, al darle clic acá, visualice por favor lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sábado y domingo no me cuenta, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, puedo trabajar los 7 días dándole doble clic automáticamente o puedo trabajar días de la semana con clic derecho y que me haga la acción que corresponde de lunes a viernes. Tengo acá los meses. Recuérdense que nosotros tenemos de enero hasta diciembre, 12 meses. ¿Qué hago acá? Doble clic. Porque Excel ya me está reconociendo mi acción. Y entonces, acá, nuevamente, mire, mi rango hasta la fila 20. Ah, pero yo quiero trabajar los días de la semana, pero abreviado. ¿Lo puede hacer Excel? Claro que lo puede hacer. ¿Puedo trabajar los meses? Claro que puedo trabajar los meses. Lo único que tengo que hacer es saber cómo Excel trabaja para que la acción me aparezca. Y acá, al colocar una palabra abreviada, siempre tiene que llevar un punto. Y es lo que quiero que Excel me reconozca acá, mire, automáticamente. Vean que esto, porque se los estoy explicando, me estoy tardando minutos más. Pero si yo ahorita hubiera empezado a hacerlo sin darle explicación, no me tardo más de 2 minutos en poderlo hacer. ¿Por qué? Porque Excel automáticamente lo va a trabajar. Y ahí no me interesa hasta qué fila usted quiera llegar. Excel me va a reconocer hasta el rango que yo tengo. Voy a pasar acá. Y ahora tengo acá, mire, yo tengo una palabra que quiero que se repita en mi celda. Pero yo tengo ahora acá un valor numérico. En el cual yo quiero que me aparezca periodo 1, periodo 2, periodo 3 y así sucesivamente. ¿Qué hago acá? Lo que hago, mire. Katherine, quería decir algo. No. Hola, Katherine. Ah, muy bien, Katherine. Muy bien. Qué bueno que estamos aprendiendo. Ya va a ver todas las formas que vamos a trabajar y espero que le guste la clase de este día, todo lo que van a aprender.
Muy bien. Tengo acá, miren, lo que corresponde a periodo 1 y qué sucede. Yo le quiero decir, miren, ahora voy a desplazarme para abajo para que ustedes vayan viendo que acá no es que hasta que me aparezca voy a ver qué es lo que está haciendo Excel. Vean que ahí me aparece, miren, periodo 6, periodo 7 y hasta donde yo baje me va a llevar a periodo 19. Miren. La palabra periodo no es una serie que se reconozca, pero mi valor numérico sí. Acá usted puede colocar cualquier texto, siempre y cuando lleve un valor numérico al arrastrar hacia abajo, me va a crear la serie del valor numérico. Vean ahora, tengo cada 6 horas. Yo quiero que Excel, cuando yo me desplace hacia abajo, me cuente cada 6 horas. Entonces, yo le voy a poner el ejemplo que quiero, que sea 6, 12. Voy a darle doble clic y 6, 12, 18, 24, 30, 36 y así sucesivamente. ¿Quiere hacerlo cada hora? Muy bien. Dígale a Excel, coloque en este caso el valor que usted quiere en hora. Y mire, de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11. ¿Quiere hacerlo de 8 y media a 9 y media? De 9 y media a 10 y media. Entonces, coloque acá. En este caso, respectivamente, 8 y 30. Y al desplazarse igualmente, todos los valores de hora que usted quiera colocar, Excel lo tiene que cumplir. Todas las horas que usted quiera decirle que le represente, en este caso, un valor numérico, y en este caso con la palabra, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Excel, él sabe que esta es una serie. Miren ahora, tengo 4 fechas iguales, pero voy a trabajar de 4 formas diferentes. Yo tengo día normal en el cual me representa de lunes a domingo. Recuérdese que cuando sea continuo, al darle doble clic, me aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente hasta el 19. 19 de enero del 2021. Pero, ¿qué sucede si yo lo quiero de semana? Fíjense acá, miren. Esta acción ahora la voy a hacer con clic derecho. ¿Qué sucede, miren, cuando yo trabajo esta acción? Voy a desplazarme acá para que lo puedan ver. Entonces, ¿qué hago acá? Le voy a dar clic derecho hacia abajo. Y en mi cuadro emergente, miren, ya tengo activo todo lo que representa fechas. Ahora sí, todo completo. Entonces, ya rellenar días, ya lo hice acá con clic izquierdo porque es la acción que puedo trabajar. Ahora le voy a decir que quiero rellenar días de la semana. ¿Se recuerdan que primero de enero cayó sábado? Y domingo fue 2, pero yo le estoy diciendo, Excel, representame los días de la semana. Y entonces aquí es por eso que él inicia con 3 que corresponde al día lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No me cuenta 8, 9 porque cayó sábado y domingo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, cae sábado y domingo. Por favor, cuando nosotros creemos series con fechas, ya va a aprender a poder crear, en este caso, comentarios. Una sugerencia que yo le doy es que coloque un comentario indicando las fechas representan días de la semana para que no se vayan a confundir que es continuo, porque vean por favor acá, si yo no me pongo a revisar, yo voy a pensar que acá la fecha es continua al 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar al 30. Entonces usted, ahora que aprenda a crear comentarios, yo hago la sugerencia siempre que indique esta columna representa días de la semana y si quiere colocarle de lunes a viernes, hágalo. Porque usted no sabe a qué mano va a llegar este libro de Excel. Y después, ¿de quién es la culpa? Suya, porque usted no dijo nada. Porque mire, usted sabía que yo no sé de Excel y usted solo me enseñó y me lo mandó, pero no me explicó. Entonces usted... guárdese siempre. Coloque acá. ¿Por qué? Porque acá aparentemente está igual, miren, son muchos valores numéricos, aunque representen fechas. Pero los dos son diferentes. Tengo mes, ¿qué quiere decir cuando represento en este caso mes en Excel?
Yo le voy a indicar acá la opción rellenar mes, que me mantenga el mismo día, pero que mi fecha, en este caso el mes, me lo vaya cambiando. ¿Cuántas veces al inicio de mes nosotros tenemos una información que colocar? Y en este caso puede ser que en una sola columna, en la parte en este caso y derecha, vaya una información importante que representa cada primer día de mes. Me mantiene el mismo día, me va cambiando en este caso lo que representa los meses y el año al llegar 12, claro que me va a realizar cambio de año. Pero vean que por favor el día me lo mantiene. ¿Qué sucede cuando quiero año? Al desplazarme hacia abajo, voy a dar la última opción que tengo acá y vean, mismo día, mismo mes, pero el año, véanme por favor acá, ha cambiado. Desde el año 22, 23, ¿qué estaremos haciendo desde el año 2040? No sabemos, ¿verdad? Solo Dios sabe qué estaremos haciendo en el año 2040. Permítanme un momento. Continuemos entonces. Entonces les mencionaba que acá representamos cuatro fechas con cuatro acciones diferentes. Cualquiera que solamente le da una pequeña vista piensa que es la misma acción que trabajaron, pero no. Cada una de ellas representa información diferente. ¿Queda claro esto que acabo de explicar? ¿Todo lo que acabo de explicar queda claro o tienen alguna consulta? ¿Me dicen, por favor? Ingeniera, yo tengo una consulta. Dígame. A partir de cuando puso ya fechas, bueno, ahí me perdí cómo es que le hacía para diferenciar entre mes, día de la semana y año. Bueno, yo ahorita voy procurando hacer al corriente también el ejercicio. Sí. Sin embargo, no me habilita para hacerlo de esa manera. Ah, muy bien. Para poder hacer esta acción, por ejemplo, voy a eliminar de la semana. Esta acción que hice de día normal, yo lo puedo trabajar con clic izquierdo. Doble clic rápido y me representa de 1, 2, que sería, por ejemplo, acá lunes, martes, miércoles, jueves, según el número que tengo acá y que representa el día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, me va a representar en número los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente hacia abajo. Esto es, en este caso, cuando yo lo hago normal. Pero cuando yo quiero representar solamente los días de la semana que corresponden de lunes a viernes, lo hago con clic derecho desplazándome hacia abajo. Vea que automáticamente no me hace ningún relleno, pero me abre mi cuadro emergente, en el cual yo le voy a indicar, esta acción ya la tengo, rellenar día, que es esta que hice con clic izquierdo, que lo podemos hacer. Pero cuando ya voy a rellenar días de la semana, lo tengo que hacer con clic derecho. Entonces, ahora sí le voy a decir rellenar días de la semana. Ahora vea, yo tengo que primero fue día sábado, domingo fue 2, pero desde acá, que sería mi celda N3, me va a representar desde el día lunes. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 8, 9 no me lo cuenta porque en valor numérico representa sábado, en texto representa sábado y domingo. Entonces me vuelve a contar 10, lunes, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tampoco porque representa en este caso sábado y domingo. Entonces esas fechas no van a aparecer acá. No sé si ahora queda claro. Sí, bueno, sí percibo lo que usted está explicando. Sin embargo, dice que, bueno, no sé si ya sea problema de aquí de mi computadora. En lo que es en el primero, donde dice, bueno, quiero ver, sí creo que fue día normal, el primero que usted me explicó ahorita. Yo le doy doble clic izquierdo
Y sin embargo, lo que me cambia es el año. No son los días, sino que es el año. Y bueno, intentando de otra manera, permitiendo que se me abra el cuadro emergente del clic derecho, no me habilita las opciones donde dice rellenar días de la semana, rellenar meses, rellenar años. No me habilita esas opciones para darlo, para muy bien. Hacerlo, perdón. Solo quiero hacerle una pregunta. ¿La fecha bien. La está colocando completa? Sí, así como usted la está poniendo, uno pleca 2022, así. ¿Y usted puede compartirme la pantalla para poderle visualizar? Claro. Ok, hagámoslo entonces, por favor. Ahí no está. Sé si sí. Sí, ah, visualizo. Bueno. Coloquemos ahí y demos clic derecho. Hacia abajo, clic derecho. No, ahí lo hizo con clic izquierdo. A ver, permítame. Aquí, sí. Bueno, no me habilita las opciones acá. Sí, tiene razón. Le voy a... ¿Me puede dar permiso para que pueda yo tocar su pantalla? Ah, sí. Ahí le aparece una opción. ¿La del cuadro rojo? Sí, ahí dice dar permiso. Ahí aparece una opción donde dice dar permiso. Ajá, compartir, creo que aparece la opción en la parte de arriba. En la parte de arriba ya aparece la opción compartir. Me aparece desactivar audio, participantes, chat, uso compartido de pantalla, pausar el uso compartido de pantalla. No le aparece para que me dé permiso. Dar aplicaciones más. Versión deshabilitada. No nos aparece, ¿verdad? Quiero ver. Tendría que aparecerme también a mí acá. Hagamos entonces una acción ahorita. Váyase para la celda, la O2, y vuelva a colocarme nuevamente la fecha. 1 del 1 del 2022. Muy bien, dele enter y hagámoslo con clic derecho. No le aparece, ¿verdad? Ah, vale. Hagamos entonces algo. Sálgase de ahí. Muy bien. Váyase hacia abajo y busque, por ejemplo, la fila número 20. Ahí 30. Y agarre cualquier celda que usted quiera. Y dele copiar formato, el que se encuentra acá arriba. Copiar formato. Dele copiar formato arriba. Acá en el grupo de portapapeles, copiar formato. Muy bien, y ahora váyase para arriba y pégalo donde acaba de colocar la fecha en la columna O. Ok, vuelva nuevamente a hacer la acción. Con clic derecho, no, arriba, clic derecho y desplace para abajo. No le aparece. Fíjese que esa opción, en ese caso, llega a suceder cuando
nosotros, por ejemplo, usted que colocó acá lo que es la hora, porque yo les he dicho que Excel trabaja de izquierda a derecha, antes de realizar cualquier acción, yo lo primero que hago es colocar las fechas, antes de empezar a crear, porque puede tirarle ese error. Me hubiera gustado mucho poder manejar y poder realizarlo, porque no veo acá que la celda tenga ninguna acción, ni tampoco le haya colocado usted algún formato en el cual al darle el desplazamiento para abajo, no le dé la indicación, porque acá estamos colocando lo que es la fecha correctamente. Quiero ver qué otra cosa podemos trabajar. Colóquele, por favor, ya no ese mes, sino que colóquele 01 del 2 del 2022. Ok, subamos y desplacemos hacia abajo con clic derecho. No, no le aparece. Váyase por favor para una hoja nueva. Intentemos esta última acción. Coloque ahí, por favor, una fecha. Desplace para abajo con clic derecho. No tiene desactivada ninguna acción, ¿verdad? Pues yo pienso que no, ingeniera. No, de los ejercicios que mostraban en los videos, no había trabajado ninguna acción. No, referente a esto, no, ingeniera. Sinceramente, no. Hoy no he visto el tema de ahora todavía. Vaya, entonces vamos a hacer algo. Solo quiero averiguar algo. Vámonos para acá a la barra de acceso rápido. Dele clic, por favor, a la barra de acceso rápido, al botón que se encuentra al final. Acá, barra de acceso rápido. O vámonos para archivo. Váyase para archivo. Solo quiero ir a ver algo. Vámonos a opciones. Archivo, opción. Dele clic en avanzadas. Y ahora acá, desplace hacia abajo. A un costado, desplace hacia abajo. Dele hacia abajo. Ahí está. Modificar lista personalizada. Dele clic, por favor, ahí. Vale. Ahora entonces, ahí colóqueme, por favor, uno... Pleca 3 del 2021, coloque. Dele enter. Y dele 1 del 4 del 2021. Ok, dele agregar. O dele, por favor, aceptar. Nuevamente, dele cancelar acá. Muy bien, ahora haga la acción, vamos a ver. No le parece. Qué extraño está que no le aparezca. Uno del tres. Si le da la acción, dele doble clic, vamos a ver si se la representa. Dándole doble clic. Dele, desplace hacia abajo entonces, mantenga cruz negrita y desplace hacia abajo. Ahí sí le da la acción. Ahora colóquese en B1 y ahora mejor coloque 1 del 1 del 2022. Con punto háganlo, con punto. Y ahora desplace para abajo. ¿Con clic derecho o clic izquierdo? Clic derecho. No, tampoco no le da. Váyase por favor a general, acá en general.
acá en la opción de general, en el grupo de números. General, grupo de números. Permítame. Acá en el grupo de números. Dele clic. General. No, dele clic en la opción. Dele por favor en fecha corta. Clic en fecha corta. Posiciónese siempre en B1, por favor, y vaya a darle fecha corta. Haga el desplazamiento nuevamente hacia abajo. No le está haciendo ni la acción de A. No, no se la activa. Déjenme entonces averiguar por qué le está sucediendo eso. Y con gusto yo me voy a comunicar con usted. No se preocupe que yo voy a averiguar por qué le está tirando esa acción. De todo lo que yo conozco que puedo quitarlo, no ha funcionado. Pero sí tiene que haber una acción que no le está permitiendo colocar en este caso. Pero yo con gusto... Bien. Con gusto yo lo voy a apoyar, no se preocupe. Está bien, ingeniera, está bien, gracias, gracias. Bueno. Muy bien, entonces vamos a continuar acá. Les mencionaba entonces, miren, la acción en la cual nosotros acá podemos trabajar. Rebeca, no se preocupe, después va a quedar en este caso lo que es la grabación, no se preocupe. Entonces les mencionaba que esta es la acción en la cual nosotros podemos trabajar. Ahora bien, miren, quiero hacerles una pregunta. ¿Será que yo puedo crear series con el abecedario? ¿Puedo hacerlo? Puedo colocar acá A, Enter B y voy a crear la serie del abecedario. ¿Puedo hacerlo? Les pregunto. Digo que sí. Ajá, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Alicia dice que sí se puede. ¿Y los demás qué dicen? Se puede, yo digo de que creo que puede seguir esa lógica, digámoslo, gramatical, digamos así. Que acabo de hacer ahorita con su compañero. Ok, sí, claro. Puedo realizar en este caso esa acción. Fíjense, ahora sí voy a volver a compartir. Quería quitar esto para mostrárselo desde cero. Fíjense acá, miren. Cuando usted me dijo que sí, quiere decir que cuando yo coloco dos letras y desplazo hacia abajo, fíjense lo que acaba de suceder en este momento. Me acaba de tirar una serie, pero serie de A y B, porque esa es una serie. Pero no me tira el abecedario. ¿Por qué? Porque Excel no me está reconociendo esa acción en este momento. O sea, Excel no reconoce. Nosotros tenemos ya acciones que Excel reconoce, días, horas, fechas, minutos, segundos, meses, abreviados, no abreviados, valores numéricos, múltiplos, todo eso lo reconoce Excel. Pero no va a reconocerme en este caso algo que no encuentra él en su base de datos. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para que Excel sí me reconozca? Porque yo quiero que me cree serie automáticamente de mi abecedario. Yo me voy a ir, miren, para archivo, me voy a ir a opciones y dentro de él me voy a ir a avanzadas. Dentro de avanzadas, desplazo hacia abajo. Esto que estamos viendo y que igualmente lo vieron en lo que le estaba explicando a su compañero, esta acción que se encuentra acá, miren, es importante que usted la reconozca. Esto, todo esto, porque más adelante lo vamos a ver. ¿Y a dónde me los voy a llevar en este momento? Los voy a llevar en este caso a la opción llamada modificar lista y la voy a personalizar.
¿qué voy a hacer acá? Yo le voy a dar modificar lista personalizada y vean que miren, acá me aparece todo lo que hemos hecho en este momento. Si usted, por ejemplo, tiene en inglés su Office y usted quiere estar escribiendo los días de la semana en inglés, lo puede hacer. Si tiene Office en español, pero aún así quiere colocarlo en inglés los días de la semana, los meses, vea que toda esta serie Excel lo va a tomar en cuenta. Es por eso que me fui acá donde su compañero para ver si me realizaba en este caso una modificación, porque eso es lo que ya tiene Excel. Pero ¿qué sucede cuando ahora le voy a decir que quiero los días de la semana acá? Voy a colocarlos, ya yo lo tengo en este caso copiado, creado, solamente copié y pegué y le voy a dar a agregar. Independientemente yo lo puedo colocar como A, B, C, D y así sucesivamente. Vean que al colocarlo hacia abajo igualmente me lo va a mostrar acá con coma. ¿Qué voy a hacer en este momento? Darle a aceptar. Doy acá. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ahora escriba A y yo desplace hacia abajo, vean por favor, ahí tengo mi serie. No la tenía. No estaba mi serie creada, pero yo le dije a Excel que quería personalizarlo y que en este caso, ahora sí, miren, ahí se encuentra ya. Vean, por favor, que ahí se encuentra ya mi serie. Automáticamente, miren, porque él ya la reconoció. Ya es algo que tengo guardado. No les voy a preguntar si ya fueron a ver el video. Tampoco les voy a preguntar si en el examen, en las evaluaciones que se encuentran ahí, hay alguna pregunta. Lo que sí les voy a mostrar acá y a decir que en una de las preguntas hacía referencia a una acción y decía, ¿qué sucede si yo tengo, por ejemplo, espérense, voy a abrir acá una nueva hoja. Yo tengo la palabra este, oeste, sur, ¿y cuál me haría falta? Solamente acá. Este, oeste, sur, y poniente. Ok. ¿Qué sucede cuando yo quiero que este sea, en este caso, un relleno? Que me aparezca esta información porque a veces la voy a necesitar en un cuadro. Independientemente de la serie que usted quiera mantener guardada, usted lo puede hacer. Fíjense la otra opción que tengo acá, miren. Opciones, avanzar, recuerden que desde su barra de acceso rápido igualmente puede llegar acá. Me desplazo hacia abajo rápidamente, modificar lista personalizada y vean que ya no lo voy a hacer ni digitando, ni copiando, ni pegando, sino que teniéndolo ya colocado en diferentes celdas, me voy a posicionar acá y voy a importar esto. Y ahora que lo tengo acá, solamente sería esto. Y ya le voy a dar importar. Miren, lo tengo hacia abajo y lo tengo acá, en este caso con separaciones de coma. Ya en este caso ya está agregado. Le voy a dar a aceptar. ¿Qué quiere decir en este momento? Que cuando yo coloque este, ahí va. Pero es que yo quiero comenzar con sur. Muy bien, no se preocupe, que ahí está. Y esto no existía en Excel acá, sino que yo le dije a Excel que quería tener ya ahora esta serie. Porque ahora ya personalicé. A eso se le llama personalizarse. ¿Queda claro esto que acabo de explicar ahorita o tienen alguna consulta? De mi parte todo claro, ingeniera. ¿Para los demás? Todo claro, ingeniera. Gracias. Está claro. Fíjense que automáticamente cuando yo realizo esta acción, ustedes se pueden dar cuenta que Excel me va a cumplir todo automáticamente. Tanto ya sea lo que ya él tiene por defecto registrado,
Recuérdense que dentro de nuestro programa existen programadores que ellos van reconociendo desde los años que vienen trabajando. En este caso, en este programa, todo aquello que nos beneficia a nosotros. Y que a la vez, cuando nosotros realizamos la acción, automáticamente nos va a aparecer todo aquello que ya sé o que reconozca o que yo quiera trabajarlo automáticamente. Fíjense acá, miren, ya trabajamos la primera opción. Me voy a ir en este caso para el siguiente ejemplo que traigo acá. Y siempre me dicen, Inge, Vanessa, ¿y yo lo puedo trabajar en fila? Claro que lo puede trabajar en fila. ¿Y puedo personalizar los colores en la celda? Puede personalizar los colores en la celda. Acá va a ser a su imaginación y lo que usted considere que Excel lo va a trabajar. Cuando no me trabajan, porque las series siempre se trabajan hacia abajo, cuando no trabajan esas opciones, ¿saben lo que hacen los usuarios? Hacer esto, miren. Lo voy a hacer con esta columna y me voy a ir ahora a la opción, en este caso, de copiar. Y entonces, ¿qué sucede? Que si vienen acá y porque ya reconocen el pegado especial, así como ustedes de transponer, hacen esto. Pero acá no he creado series, acá copié y pegué. No se me vaya a confundir. Para poderlo hacer de la forma correcta que usted vino e inició acá la acción con clic derecho, que lo voy a hacer en este momento y le voy a decir serie de relleno. Acá ya lo reconoció. O puedo, en este caso, miren, acá voy a colocar lunes, martes, vean que lo tengo de otro color. Quiere decir que al seleccionar dos y mantener clic izquierdo presionado, me va a cambiar al color que corresponde cada una de las celdas. ¿Por qué? Porque yo generé esta acción de selección. Y automáticamente me va a aparecer. Ah, pero mire, y si quiero para tres colores, vaya a cambiar el color de su preferencia. Nuevamente seleccione y complete. Si quiere hacer un color diferente para todos los días de la semana, le va a tocar colocarlos primero e irles colocando un formato diferente. Esta acción, que yo le dije que al darle doble clic desplazaba para abajo, cuando lo trabajo en fila no me va a funcionar. Pero ya sé yo que automáticamente desplazo y ahí está, miren. ¿Lo quiero trabajar con dos colores? Entonces voy a poner acá, febrero, selecciono y desplazo. Y ahí está, miren. En fila, ya no columna, como siempre o la mayoría de veces no lo muestra. Ahora bien, todo usuario trabaja de izquierda a derecha, todo usuario. Pero ¿qué sucede cuando yo quiero valores negativos? Yo tengo que trabajar de derecha a izquierda. Vean, por favor, acá tengo el valor cero. Muchos usuarios representan que la acción de creación de serie es solamente desplazarme hacia abajo, buscando la dirección de mi puntero cruz negra, o hacerlo hacia la izquierda, así como, perdón, hacia la derecha, así como lo trabajé acá. Pero yo puedo decirle que quiero valores, en este caso, negativos. Voy a trabajar con clic derecho porque tengo solamente un valor. Le voy a decir serie de rellenos y claro, acá tengo valores negativos porque estoy trabajando de derecha a izquierda. Y en este caso me representa 0, menos 1, menos 2 y así sucesivamente. Si hubiera tenido el valor 1, entonces me representa 1, 0, menos 1, menos 2 y así sucesivamente. ¿Qué sucede cuando yo tengo lo que represento acá domingo? ¿Qué día voy a tener acá? Ajá, es pregunta, ¿qué día creen que voy a tener ahí? Correspondería el sábado. Ah, muy bien, claro. Porque usted ya sabe la secuencia que va a tener. Así es. Sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes y así nuevamente vuelve a continuar. Y si tengo acá diciembre, ¿qué me voy a tener acá ahora? Enero. ¿Será enero? Noviembre. Pienso noviembre sería. Noviembre. Exacto, exacto. Miren, todo lo que yo le pida a Excel, él lo va a cumplir.
Pero acá es la lógica de Excel, que es lo que les vengo repitiendo. Acá es que usted, de la forma que lo quiera hacer, pruebe y vea que sí me va a tirar la acción. No lo haga como todos los usuarios. Normal todo, normal todo. Corren hacia abajo. Si usted, ahora que ha aprendido esto, vea todo lo que nosotros podemos trabajar. Como decía su compañera, qué bueno lo que estoy aprendiendo. Porque si lo desconocía, ahora vea todo lo que podemos trabajar. Y eso que les estoy enseñando ahorita de la forma que todos los usuarios lo trabajan, todos, la mayoría, con el mouse. Pero saben que yo, solo cuando doy clases, hago la práctica con el mouse. Primero porque no quiero también que se me olvide. Pero a mí no me gusta trabajar con el mouse estas acciones. Considero que es más fácil trabajarlo con el teclado. Pero esa acción, yo veo que con el tiempo, por el tiempo que estamos ahorita, se las voy a mostrar el día de mañana. No se preocupen porque este ejercicio tiene continuación para el día de mañana, ya que vamos a estar trabajando en conjunto con ustedes para realizar un ejercicio. Entonces ahora les pregunto, ¿ha quedado claro esto que acabo de explicar en este momento? ¿O tienen alguna consulta? ¿Me dicen, por favor, si ha quedado todo claro? Sí, todo claro, ingeniero. Muy bien, sí, ¿para claro. los demás? ¿Sí? Sí, claro. Ok. Recuérdense que el día de mañana vamos a hacer un ejercicio todos. Así como su compañero este día me compartió su pantalla, yo el día de mañana voy a compartirles a cualquiera. Ahí yo voy a seleccionar el nombre. Y a esa persona yo le voy a dar permiso que pueda, ahí sí, acá creo que sí tengo el control para poderle dar permiso que puedan tocar con su mouse y trabajar en mi libro de Excel, porque yo necesito saber que ustedes van a crear la serie correctamente. No es lo mismo ver a estarlo haciendo. Yo motivo a que si usted tiene una computadora, trabájeme en la computadora, así como lo hace su compañero. Miren, ahora apareció en este caso esa acción. Yo considero que todas las formas que le mostré es la que me ha ayudado cuando se deshabilita esa acción, porque a veces Excel tiene maña. A veces hay celdas que no me hace la acción por más que quiera. Más cuando mando a copiar información y, por ejemplo, cuando trabajo mucho con concatenar, que más adelante lo van a ver ustedes, a veces se dificulta esa acción, pero ahora yo quiero que me la haga y me la tiene que hacer. Por eso hice todas esas pruebas con su compañero. Pero no se preocupe, Reinaldo, que yo no me acuesto este día hasta averiguar por qué sucedió eso con todas las acciones que hice. No se preocupe. Entonces, no se preocupen que cada acción que vayamos haciendo, igualmente recuérdense, esta semana no tenemos tarea. Practique esto, hágalo en un libro de Excel. Entre más lo practique, va a ser mejor para usted. Y va a comprenderme mejor cada una de las acciones. No es viendo cómo va a aprender Excel, sino que haciendo, practicándolo las veces que sea. ¿Por qué me sale esto? ¿Por qué tengo este error? Si en el video aparece de una forma, yo lo tengo que hacer y tiene que aparecer de esa manera. Porque Excel para eso me cumple todas las acciones que yo quiero. Para poderlo trabajar de la mejor manera. Así como ustedes lo acaban de ver en ese momento. Quiero ponerle formato a cada una de las celdas, usted le coloca y le crea la serie. No existe esa serie, pero es algo que usted utiliza frecuentemente en su vida laboral. Ya usted ya vio la forma de cómo poderlo ir a agregar. Y así poco a poco, miren, vamos a ir conociendo nuevas acciones que nos van a facilitar no solamente a conocer lo que ya acá nos aparece por defecto en Excel, sino que también a poder reconocer esa acción que se encuentra. Y irla a buscar para poderla tener acá en lo que es nuestro libro de Excel. Muy bien, miren, entonces, si no hay ninguna duda, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Espero que les haya gustado la clase, que cada día pues ustedes estén aprendiendo algo nuevo. Eso es lo importante, que usted pues en cada clase esté aprendiendo algo nuevo y que vaya a reforzarlo. Nuevamente, ¿verdad? Al aula virtual, donde igualmente el profesor, ahí está el video explicando paso a paso.
los videos están bastante cortos, no son muy largos, y él pues ahí da la explicación para que ustedes pues igualmente lo puedan comprender de la mejor manera. Muy bien, si no tienen ninguna consulta, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen feliz noche, si no han cenado, buen provecho para cada uno de ustedes. Y nos vemos primero Dios el día de mañana para poder finalizar con el tema de validaciones. Mañana vamos a ver un tema muy importante. El profesor lo enseña de una forma, ya van a ver todo lo que yo les voy a explicar de validación. Pasen feliz noche, Tom. Gracias, igualmente, ingeniera. Feliz noche. Adiós, Julio. Feliz noche.